Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ya siendo 5 minutos después de la hora en la cual se anuncia el coloquio, vamos a empezar. Y hoy tenemos un coloquio que lo va a dar el Chule, Guillermo Abramson, que trabaja en el Fiestín, en el Física Estadística Interdisciplinaria, acá en el Centro Atómico. Para los que no los conocen, es profesor del instituto y es astrónomo aficionado y en realidad es un entusiasta de la astronomía. Y en esta charla va a ser un poco una relación entre cuestiones asociadas a la astronomía y cuestiones históricas que tienen que ver con cómo en ciertas épocas históricas se manifestaban en cuestiones de arquitectura las formas ideales, digamos, ¿no? Entonces, su charla de hoy va a ser de la Plaza San Pedro a los planetas y, bueno, nos va a contar de qué se trata ese título un poco enigmático. Bueno, gracias. Muchas gracias, Yanina, y gracias a todos por acercarse. Efectivamente, como decía Yanina, la cultura es una sola y a lo largo de muchos periodos de la historia ha habido una relación entre lo que ocurre en las artes y en lo que tradicionalmente se reconoce como cultura y lo que ocurre en la ciencia, que a pesar de que los secretarios de cultura no lo reconozcan, también es cultura. Y lo que quiero contarles hoy tiene origen en una anécdota de mi adolescencia. Hace 11 mundiales de fútbol, el profesor de Historia Argentina entró al aula y se encontró con este dibujo hecho en el pizarrón que había dejado el profesor de latín de la hora anterior. Y el profesor de Historia nos preguntó: ¿el profesor de latín también está con lo del mundial? Y claro, se refería al logotipo del Mundial 78, que en esa época estaba por todos lados. Pero no, el profesor de latín no nos había estado contando del mundial, nos había estado contando acerca de la Plaza de San Pedro, que tiene una forma muy parecida a la del logotipo del Mundial 78. Esta forma ovalada por un lado y esta forma recta por otro lado. Lo que nos contó el profesor de latín fue que Lorenzo Bernini, el arquitecto barroco que la había diseñado, había pensado que la plaza tenía que representar a la iglesia recibiendo con los brazos abiertos a los fieles que fueran en peregrinación a San Pedro, ¿no? Y él lo dijo expresamente así, ¿no? La iglesia de San Pedro, como es la madre de todas las demás, tiene que tener un pórtico que demostrase que recibe a brazos abiertos maternalmente, bueno, a los católicos, a los herejes. Así que yo fui también a que me recibieran con los brazos abiertos. Inclusive dejó algunos dibujos hechos que representan esto. Es un dibujo muy feo de Pedro, me imagino que es, que parece que la cúpula de la basílica le hace de corona, atrás se ve el pórtico de la basílica y unos brazos ahí medio deformados con la forma que pretendía darle, supongo que cuando estaba diseñando la basílica le habrá mostrado este dibujo al Papa y el Papa le dijo, bueno, dale. La plaza tiene dos partes, como les decía, tiene una parte recta, así es como uno la ve cuando sube a la cúpula, donde hay un mirador. Tiene una parte recta, que está inmediatamente delante de la entrada de la basílica, y una parte ovalada, que está por delante de esta. Está flanqueada por una cuádruple columnata monumental. Fíjense el tamaño de la gente al lado de las columnas. Cada una de las columnas está coronada por una estatua de un santo, 162 columnas, cada una coronada por un santo del santoral, también realizadas por Bernini, como si fueran columnas triunfales, ¿no? Como las columnas triunfales del Imperio Romano. Pero lo que en el medio de la plaza hay un obelisco egipcio, antiguo, de la antigüedad egipcia,
de granito rosado, que ya estaba en este lugar antes de que Bernini, en el siglo XVII, le encargaran la remodelación de la plaza. Esto estaba acá desde 100 años antes, desde el siglo XVI. En pleno Renacimiento habían erigido el obelisco ahí. A Bernini le comisionaron remodelar la plaza para completar una serie de reformas que los papas venían haciendo desde el comienzo del Renacimiento en Roma. Toda esta parte no estaba. Esta avenida y esta plaza de acá atrás son posteriores, de hecho son del siglo XX. Acá había este palacio, era un poco más grande así, acá había una plaza más chiquita, así que él lo que hizo fue esto. Pero lo que más me impresionó, lo que capturó mi imaginación en la explicación, fue que la plaza oval, esta parte de la plaza, tenía forma de elipse. Y que si uno se paraba en los focos de la elipse, de un lado o del otro, en los focos de la elipse, entonces la línea interior de columnas tapaba exactamente las otras tres líneas de columna. Es cuádruple la columnata. La línea interior quedaba exactamente alineada con el resto de las columnas, de manera que ocultaba exactamente que había cuatro columnas y se veía una sola, lo cual produce un efecto que ahora les voy a mostrar. Así que cuando uno se movía por la plaza, uno no está en el foco, así que eso no ocurre, y uno ve las columnas apareciendo y desapareciendo como si se moviera por un bosque. Estando en Roma el año pasado, volviendo del Instituto de Física de Trieste, me entretuve un buen rato caminando por la plaza, disfrutando del efecto teatral este de las columnas barrocas. Y quiero mostrarles un poco en fotos qué es lo que se pretende para que aquellos que no conocen y vayan a ir, y aquellos que ya conocen y regresen, puedan disfrutarlo también. Uno está tentado cuando llega al Vaticano de avanzar por esta avenida tan ancha, pero para disfrutar de esto realmente lo que conviene es acercarse por el costado, por vía de Porta Angelica, y atravesar la muralla del Vaticano por este lugar que se llama el Passetto di Borgo. Uno entra por ahí, este es el Passetto, es como una puerta de la muralla, uno entra por ahí y se encuentra con la columnata del lado de afuera. Ahí se ven las líneas de columnas. Para un lado y para el otro, esto es lo que se ve. Uno avanza por aquí o inclusive por adentro de los pasillos. ¿Qué pasa? Inclusive por adentro de los pasillos que definen las columnatas. Y en algún momento se decide a entrar a la plaza. Así es como se ven las columnas cuando uno lo está atravesando. Cuando uno entra a la plaza se encuentra con estas gigantescas columnas que forman esta especie de muralla alrededor de la plaza. Uno empieza, ahí se ven las estatuas de los santos. Uno sigue caminando y se dirige hacia el lugar donde ocurre el fenómeno este óptico, y que hoy en día está marcado. En la época de Bernini no lo marcaron, esto lo marcaron en el siglo XX. Tuvieron la precaución de poner un adoquín distinto de pórfido en medio de los adoquines de granito, señalado con un aro, con una corona de mármol que dice Centro del Colonnato. Entonces uno se para ahí, y cuando se para ahí y mira la columnata, de golpe eso que era una muralla de columnas se convierte en algo transparente y se ve lo que hay atrás. Después uno se puede mover e ir hasta el otro punto. Cuando uno se sigue moviendo, las columnas aparecen y desaparecen, producen así un efecto visual móvil, que es muy característico del arte barroco y en particular de la arquitectura barroca, y que es una consecuencia de la actitud que adoptó la Iglesia después de... Bueno, esto me lo enteré 5 años después, nos lo contó el profesor de Historia del Arte. En el Concilio de Trento, en el siglo antes, la Iglesia tomó una serie de decisiones para contrarrestar a la Reforma protestante, a la Reforma luterana en particular, y decidió apelar a un público más masivo y más popular, y apelarlo emocionalmente,
es decir, acercarle la iglesia a la gente. Esto no hay que interpretarlo como que la iglesia se volviera amistosa con la gente, sino todo lo contrario, pero que estuviera más cerca, ¿no? Que hubiera una... Esto hizo, por ejemplo, que cambiara el diseño de la forma de las iglesias, que hubiera un concepto más central, que el altar estuviera más cerca de los feligreses. Encima de las naves, en lugar de esas bóvedas de cañón corrido con nervaduras que había en el alto gótico, se empezaron a construir bóvedas, de manera que, como esta, los feligreses, cuando miraban hacia arriba, veían algo que parecía el cielo, y en ese cielo había inclusive dibujados o esculturas de ángeles y de santos que te miran desde arriba y te vigilan. De manera que fuera una cosa más emocional, y una de las cosas era el diseño de plazas en las cuales uno se podía mover, una especie de arte dramático protagonizado por la gente que se acercaba a estos lugares. Esas columnas, como la del baldaquino de San Pedro, esas columnas enroscadas, como la de la Casa de Tucumán, por ejemplo, son características también del barroco, parece que se mueven. Frentes de los edificios que en lugar de ser rectos son curvos. Ese tipo de cosas son las características así, teatrales o dramáticas de la arquitectura barroca. A mí esto me resultó fascinante porque yo justo en esos días, yo estaba en primer año del colegio secundario, justo en esos días había aprendido que las elipses eran las órbitas de los planetas y de golpe estaban ahí en la plaza de San Pedro. Y había aprendido a dibujarlas con este método, que es el método más fácil para dibujar una elipse, que es el método que se llama del jardinero, donde uno clava en la hoja dos chinches con una cuerda tensa entre las dos y aprovechando una de las propiedades de la elipse, que es el lugar geométrico de manera tal que la distancia de estas dos chinches, que son los focos de la elipse, es constante. Si uno pone una cuerda, si uno pone una gomita no sirve, tiene que ser una cuerda inextensible, de manera que uno mueve el lápiz y la extensión de la cuerda esta automáticamente me dibuja una elipse para un lado y para el otro. Habría aprendido esto. Y bueno, estando justamente en Roma el año pasado, dije, vamos a ver si la plaza es elíptica. Y entonces me dediqué a caminar entre los puntos focales que están como ahí y ahí. Dije, vamos a verificar la propiedad de la elipse, que la suma de las distancias de los focos a la línea es constante. Y bueno, no había tantas sillas el año pasado, esta es la imagen de Google Earth, pero esquivando monjas, chinos, sillas, vallas, traté de medir caminando, ¿no?, contando los pasos, y no me daba. Y dije, ¿qué pasa acá? Y no podía ir a preguntarle al profesor de latín qué estaba pasando. Mirando bien la forma de la plaza, me di cuenta de que los puntos estos, los centros de la columnata, no parecían los focos de la elipse. Los focos de la elipse parecían estar en las fuentes, que una de ellas también es obra de Bernini. Así que dije, bueno, lo voy a medir desde la fuente. Me dio ganas incluso de meterme a la fuente porque hacía 38.000 grados en Roma. Pero bueno, midiendo desde el borde de la fuente, traté de medir esto y tampoco me daba. Entonces dije, acá pasa algo raro. Cuando volví a Bariloche, lo quise medir en Google Earth, usando la herramienta que mide distancias, y tampoco daba. Por ejemplo, no por mucho, pero acá dice 181 metros y acá dice 180 metros. 180, 181. Parecía haber un metro, dos metros de diferencia. Me pareció raro eso. Y entonces lo busqué en la web, cosa que en mi adolescencia no se podía hacer y no me costó nada encontrar la respuesta. Inmediatamente salió la respuesta. Y es que la plaza oval de San Pedro no es una elipse, sino que es un óvalo. Este es un plano de la plaza con las cuatro columnatas. Elipse y óvalo son palabras que en el lenguaje corriente, pero también en la arquitectura o inclusive en la ciencia, se usan medio de manera intercambiable. Sin embargo, son cosas distintas. Una elipse es la curva que se obtiene cuando uno agarra un cono
y lo corta en chanfle. Uno agarra un cono, como estos de hilo, lo corta en chanfle y sale una elipse. También es la curva que se obtiene con el método del jardinero. Muchos de nosotros sabemos, además, dibujar una elipse en coordenadas cartesianas, satisface esta curva, donde los parámetros que aparecen acá son estos, son característicos de la elipse. A y B, que aparecen acá, son los, como si fueran los radios de un círculo, pero son distintos porque la elipse es ovalada. Tiene un radio que se llama el semieje mayor y otro radio más chico que se llama el semieje menor. Esos son los que entran acá. Y el foco está a una distancia del centro, que es la distancia focal de la elipse. Y las elipses son también, como descubrió Kepler, contemporáneo de Bernini, pero de la generación anterior a la de Bernini, los caminos que los planetas siguen alrededor del Sol. Y a partir del Renacimiento se convirtieron en enormemente populares en el arte, en el diseño y también en la arquitectura barroca. Un óvalo, en cambio, es una curva definida con menos propiedades, más genéricas. Son apenas estas cuatro propiedades: una curva cerrada, convexa, es decir, no tiene entradas, continua y diferenciable, es decir, suavecita en el borde. Así que una elipse es un óvalo. Fíjense ustedes, una elipse es un óvalo y a veces se pide también que una elipse tenga un eje de simetría, porque un óvalo, después de todo, es un huevo. Un huevo es ovalado. Entonces, un huevo es un óvalo y una elipse también es un óvalo. Pero el óvalo de la arquitectura y también de una rama de la matemática que se llama la geometría proyectiva está definido con más precisión y es una curva formada por arcos de círculos pegados de manera suave. Por ejemplo, el que está representado aquí, fíjense que esta curva, la de adentro, está formada por cuatro arcos de círculos, dos círculos chicos que contribuyen con este arco de acá y este arco de acá, y dos círculos grandes que tienen centros acá y acá, que contribuyen con este arco de acá y este arco de acá, pegados de manera suave. La razón por la cual en la arquitectura se usan óvalos en lugar de elipses tiene que ver simplemente con que a gran escala son más fáciles de dibujar los óvalos que las elipses. Y el influyente Tratado de Arquitectura del Renacimiento de Sebastiano Serlio define un montón de tipos de óvalos para que los arquitectos puedan usar, entre ellos el que usa la Plaza de San Pedro, que se llama ovato tondo, que es este de aquí. Pero, por supuesto, Sebastiano Serlio estaba al tanto de las propiedades de la elipse, eran distintas de los ovatos, y así lo dice en su libro. Por ejemplo, acá dice, ¿quiere el arquitecto hacer un puente o un arco o una bóveda de menor altura que un semicírculo? Cosa que muchos albañiles tienen cierta práctica y con alambre hacen grandes bóvedas que corresponden a la elipse y se enlazan con óvalos hechos con compás. Dice, sin embargo, que si el arquitecto quiere probar teóricamente lo que la razón le indique, debe tener en cuenta esta línea, la elipse. O sea, las propiedades matemáticas de la elipse son distintas de las de los óvalos y los teóricos de la arquitectura, si existen los teóricos de la arquitectura, tienen que tener en cuenta este tipo de cosas. Fíjense ustedes qué parecidas que son. O sea, se usan en arquitectura, se usan óvalos porque son más fáciles de dibujar, pero para cada elipse uno puede dibujar un óvalo suficientemente parecido de manera que a gran escala sean casi indistinguibles como el de San Pedro. Estas son una elipse y un óvalo con las mismas proporciones y las mismas proporciones que tiene San Pedro, que son 4/3, 4 el diámetro largo y 3 el diámetro corto. Fíjense qué parecidas que son, ¿no? La azul es la elipse y la negra, que está apenitas por afuera, un poquito más gordita, es el óvalo, que es la figura de la Plaza de San Pedro. Así que esas son las que usó, esa es la curva que usó Bernini, ese ovato. Más fácil de construir, más fácil de diseñar, más fácil de convencer a los albañiles cómo tenían que hacerlo. Acá están dibujadas las dos. El ovato tondo, que es la verdadera forma que tiene la Plaza de San Pedro, y la elipse correspondiente. Y fíjense que Bernini, tal como recomienda Serlio, tiene en cuenta las propiedades de la elipse y en los puntos focales de donde estaría la elipse le puso las fuentes. Estos puntos que están en donde un círculo
de radio igual al semieje mayor intersecta al semieje mayor por los dos lados, por las propiedades que tiene la elipse. En esos puntos están los focos y ahí es donde Bernini le puso las fuentes para reforzar la idea elíptica de la elipse. Pero hay otra razón para usar un óvalo en lugar de una elipse. Hay otra razón que obedecía a este concepto teatral del espacio que quería lograr Bernini. Y la razón es que usando arcos de círculos, entonces es posible poner cada una de las filas de columnas alineadas con los radios de los círculos del lado de afuera de la plaza oval. Las distintas columnas estarían sobre los radios. Entonces, automáticamente, todas esas filas de columnas transversales de las cuatro columnatas apuntan al centro del círculo. Entonces se podía lograr el efecto este que pretendía Bernini, de que cuando uno se movía por la plaza veía esto armándose y desarmándose, y de golpe cuando pasaba por ese punto, el centro del colonato, se volvía transparente, esa muralla de columnas. Eso se puede hacer porque estos arcos son círculos, entonces uno traza las normales, perpendiculares a la curva, están automáticamente sobre los radios, todos los radios convergen al mismo punto, al centro del círculo, y se satisface automáticamente el efecto que quería lograr Bernini. Eso es imposible de hacerlo con una elipse, porque la curvatura de la elipse cambia en cada punto. Entonces, si uno traza las normales en distintos puntos de la elipse, no convergen todas a un solo punto. Si uno traza las normales a una elipse, lo que se forma es esta curva, esta cáustica acá adentro, tan bonita, que tiene el simpático nombre de evoluta, de la elipse. Esta es la evoluta de la elipse. Y claramente no se podía lograr este efecto de desmaterialización de la muralla de columnas. Claro que Bernini podría haber hecho esto, ¿no? O sea, podría haber trazado desde los focos de la elipse radios a ángulos constantes y poner las columnas en los radios. Pero entonces fíjense que no le quedaban equiespaciadas las columnas de la columnata. O sea, es ligeramente distinto el efecto que se logra, tal vez es complicado de hacer, pero la verdad que no sé si quedaría feo, ¿no? Así que tengámoslo en cuenta para un futuro desarrollo urbanístico del centro atómico o de Bariloche, tal vez la plaza central del polo tecnológico, le podemos dar de esta forma, y poner una columnata sobre estos rayos tensados desde los focos de la elipse. Después de mi fracaso para medir la propiedad elíptica en Google Earth, se me ocurrió trazar la elipse aproximada en matemática, aprovechando una propiedad sorprendente que me enteré en cuanto me puse a leer de esto, que por supuesto la leí en la Wikipedia, 5 puntos determinan una cónica. 5 puntos determinan una curva cónica. Entonces lo hice en matemática. Tengo el programita para el que se lo quiera llevar, pero así no perdemos tiempo, no se los muestro. Uno con el puntero de la computadora agarra y acomoda estos 5 puntitos sobre la curva que quiere dibujar y en matemática le dibuja la elipse, la cónica, que está definida por esos 5 puntos. Y ahí se ve cómo se aparta, el ovato se aparta de la elipse. Es complicado hacer porque la foto de Google Earth o de Google Maps no está exactamente desde el cenit, pero bueno, sirve para entretenerse. Entonces me dio ganas de ver qué es lo que pasaba con otros edificios ovalados. También en Roma está esta preciosa plaza de Miguel Ángel, en el Capitolio, cuando le hice pasar la elipse definida por los 5 puntos, me pareció que era súper elíptica, súper elíptica. Además es precioso el diseño del pavimento que tiene, pero esto se los tendré que contar otro día, porque la verdad que no estuve investigando mucho. Pero me gusta el dibujo este. Bueno, vi un paper donde filman a la gente caminando por acá y la gente camina por las líneas blancas. Así que hay fenómenos, es como, bueno, Miguel Ángel está al final del Renacimiento, ¿no? Es como un manierista, un precursor del barroco después de todo.
si uno sigue, a mí me parece que si uno sigue esta roseta, es como las rosetas que se dibujan cuando uno dibuja la órbita elíptica precediendo, como la órbita de Mercurio que precede alrededor del Sol, se forman estas cosas así, como la órbita de Mercurio en la relatividad general. Lo único que acá el Sol está en el centro, no está en el foco, porque Miguel Ángel es pre-kepleriano, así que no sabía que tenía que poner el... Así que bueno, eso lo contaré en un coloquio el año que viene. Tal vez las proporciones de la Plaza de Bernini les recuerde la de los anfiteatros romanos, como el Coliseo, que tiene exactamente las mismas proporciones. El Coliseo de Roma, visto desde arriba, tiene la misma forma que elíptica u ovalada que la Plaza de San Pedro. El anfiteatro es una planta original romana, no existía en Grecia. Fue inventada por los romanos para un juego público que los griegos no tenían, que era la lucha de gladiadores o la lucha de animales con gente. Aparentemente, este es medio misterioso esto también, pero aparentemente para evitar el arrinconamiento. Si uno se persigue, si hay ángulos, los luchadores pueden quedar arrinconados, o uno puede, como pasa en el box, ¿no? En el box, que la arena es cuadrada, los boxeadores se pueden arrinconar. Bueno, a los romanos no les gustaba eso, era más entretenido si se podían perseguir, inventaron esta forma ovalada para los edificios donde tenían lugares estos juegos. Se los dejo como tarea para el hogar, dibujar la elipse. Hay papers también de la forma del Coliseo, ¿no? En particular porque en los anfiteatros surge otra dificultad, que no está relacionada con el barroco. La dificultad que surge es la siguiente. Es que si uno quiere hacer las gradas para los asientos en un anfiteatro, si uno dibuja elipses con focales que tengan el mismo foco, haciendo la cuerda inextensible cada vez más larga, le quedan estas elipses. Y fíjense que es difícil acomodar los asientos porque las filas sucesivas no son equidistantes, no están equiespaciadas. Eso en un ovato tondo directamente no pasa, ¿no? Porque las filas sucesivas son arcos de círculos, todo con el mismo centro. Entonces las filas de asientos quedan facilísimo de poner. Cualquier albañil con una cuerda inextensible puede decir acá va el 1A, el 1B, el 1C, las sillas de la platea, donde se siente la gente. El problema entonces queda resuelto en el ovato. Y a propósito de lo que pasa, si uno trata de hacerlo con elipse, fíjense que si uno sigue esto para longitudes cada vez más largas, la curvatura de la elipse, que en las elipses finitas, en las elipses muy alargadas, cambia mucho. Esta parte es muy poco curva y esta parte es muy curva. En las de afuera, la curvatura tiende a una constante. Y las curvas son cada vez más parecidas a un círculo. Claro, si uno lo mira de muy lejos, los dos focos están casi juntitos, así que la elipse se confunde con un círculo. Y 11 mundiales después, me encontré con esto del lugar, que todos recordarán con tristeza. Es el estadio de Nizhny Novgorod, donde supuestamente jugábamos como locales contra Croacia y perdimos por goleada. Visto desde arriba, el diseño del techo a mí me parece que está hecho con la idea esta de las elipses con focales de cuerdas cada vez más largas. La verdad que no sé si fue la idea del arquitecto, pero realmente tiene ese aspecto, así que me pareció que era. El estadio de River, que es de mucho mejor recuerdo porque acá ganamos el mundial de hace 11 mundiales, parece bien elíptico. Acá le tiré la elipse con el matemática y parece súper elíptico. Así que es todavía para mí un misterio saber cómo está arreglado el tema de las gradas del estadio de River. Si es que es elíptico, ¿qué es lo que pasa? Si realmente son las gradas son elipses y no están equiespaciadas o no. Habrá que ir a medirlo. A propósito, la forma de la pista de atletismo del estadio de River también es un óvalo, según la definición de óvalo que les conté antes, pero en este caso la palabra técnica es justamente estadio. Es decir, nosotros llamamos a esto estadio, pero estrictamente esto es un anfiteatro, y esto es un estadio.
La pista de carreras ovalada es un estadio, es otra forma común en la arquitectura. Por supuesto, muchas pistas son así. Este es el velódromo de Bariloche, visto de arriba. Tiene estas pistas, los hipódromos, muchas pistas de carreras de autos son así. Y de hecho, en muchas carreras de autos y también de otros deportes, se los llama óvalos. El óvalo de tal lado o la elipse de tal lado, con esa ambigüedad que hay entre elipse y el óvalo. En el urbanismo, más allá de la construcción de pistas, es más raro el estadio propiamente dicho, si bien hay plazas así, y en Buenos Aires hay una, la Plaza de la República, que también tiene un obelisco en el medio. La Plaza de la República es un estadio, ahora está cortada por la Avenida Corrientes, por supuesto. Hay calles ovaladas y hay por lo menos una que es una elipse exactísima y es por supuesto donde está la sede de la American Physical Society, cuya dirección es One Physics Ellipse. Y es el único edificio que hay en la Physics Ellipse, así que es la única dirección de esta calle. Para un físico, por supuesto, es muy tentador imaginar que los arquitectos barrocos empezaron a modificar el plan milenario de construir las iglesias en forma de cruz latina o de cruz griega, inspirados por las órbitas elípticas de los planetas que había descubierto Kepler en el siglo XVII. Pero seguramente no. Lamento desilusionarlos, pero Kepler ni siquiera había nacido cuando un arquitecto precursor del periodo barroco, Vignola, en 1550, construyó la primera iglesia ovalada, que es esta, San Andrés en Vía Flaminia. Los fieles sentados aquí adentro, es una iglesia chiquitita, fíjense, los fieles sentados acá adentro ven sobre sus cabezas algo que parece un cielo, ¿no? No está pintado, el de este está pintado así nomás. Hay otros que están muy decorados, con esta idea así teatral de la arquitectura y del arte barroco. Así, lujosamente decorados, habría que decir. El óvalo barroco, el óvalo este, fue seguramente un estiramiento de un círculo. En el Renacimiento, con esta idea de centralidad, de acercar el altar a la gente, se empezaron a construir iglesias redondas, iglesias cuadradas, iglesias hexagonales, octogonales, y bueno, un estiramiento de un círculo, como ya tenían los anfiteatros del periodo imperial, produjo estas iglesias ovaladas. El gusto de Bernini por las elipses o por los óvalos llega a su máxima expresión en una iglesia preciosa, chiquitita, una obra maestra del periodo barroco, que es la iglesia jesuita de San Andrés en el Quirinal. Está pegada a la sede del gobierno, es la sede del gobierno, creo que es la residencia del presidente de la República italiana, que está en un palacio al lado de esta iglesita. No solo está llena de óvalos, de elipses barra óvalos, la planta es ovalada, está llena de arcos en forma de elipses, sino que la nave misma de la iglesia está coronada por un elipsoide o un ovoide que ocupa todo el espacio este que está así tan decorado con angelitos y santos. Bernini, esta es una iglesia jesuita. Bernini era amigo de un sacerdote jesuita que se llamaba el padre Zucchi, kepleriano declarado, amigo de Kepler. Estaba seguramente al tanto de la relevancia cósmica de las elipses. Entre los libros de Bernini se ha encontrado el diálogo sobre los dos sistemas del mundo de Galileo, prohibidísimo en la época. Entonces uno se pregunta si el aparentemente hipercatólico Bernini, que trabajó casi exclusivamente para la iglesia, intentó infiltrar un mensaje heliocentrista bajo las narices del Papa al diseñar la Plaza de San Pedro en forma aparentemente elíptica. Y la respuesta es que probablemente tampoco. A pesar de que hay montones de interpretaciones conspirativas sobre esto, divulgadas por gente como
como Dan Brown en sus novelas así conspirativas. Esta novela, Ángeles y Demonios, hay una secta, los, ¿cómo se llaman? Los Illuminati, que roban un cuarto de gramo de antimateria del LHC de Ginebra, con la idea de hacerla explotar sobre la plaza de San Pedro. Cuando el investigador llega, yo no la leí la novela, busqué este pedacito, no, es un embole. Vi la película, que se puede ver. El tipo ve la plaza y dice, la plaza parecía imbuida del espíritu de los Illuminati, que son esta secta, no sé si es inventada. No solo poseía una forma perfectamente elíptica, lo cual sabemos que no es cierto, sino que en el centro se alzaba un obelisco egipcio. Sí, ya estaba de antes, ¿no? Con un claro extremo piramidal. Claro, el obelisco de Buenos Aires también tiene un extremo piramidal. Las fuentes indicaban los puntos focales geométricos exactos de la plaza elíptica de Bernini, pero se trataba de una curiosidad arquitectónica en la que Langdon no se había parado a pensar hasta hoy. De pronto daba la impresión de que Roma estaba llena de elipses, pirámides y elementos geométricos desconcertantes. Elipses, pirámides y otros elementos geométricos desconcertantes. Un adjetivo innecesario. Bueno, lo más notable de la novela, sin embargo, es que hacen explotar el cuarto de gramo de antimateria sobre la plaza de San Pedro. Y son, yo calculé que son 15 kilotones en un helicóptero a 1000 metros de altura y el piloto del helicóptero cae en paracaídas, vivo. No, las elipses y los óvalos simplemente se habían puesto de moda. Se habían puesto de moda y le servían a Bernini perfectamente bien, le venían al dedillo para lograr este efecto teatral que sí es característico del barroco. Si bien seguramente estaban al tanto de la revolución cosmológica, es improbable que hayan sido influenciados por ella. De hecho, tal vez fue al revés. En 1609, cuando Bernini tenía 9 añitos, Galileo empezó a observar el cielo con el telescopio y Kepler publicó Astronomía Nova, 1609. Así como el renacimiento de las artes dio lugar al barroco, el renacimiento de las ciencias dio lugar a la revolución científica del siglo XVII, que comenzó tal vez con esos dos hitos, el uso del telescopio y la publicación de Astronomía Nova. El libro de Copérnico, ya 50 años antes, había sugerido que las órbitas de los planetas no eran círculos perfectos, no usó la palabra elipse, pero dijo que probablemente no eran círculos, y eso es lo que trata de demostrar Kepler en esta obra que tiene este título tan largo, Física del Cielo, y en realidad lo que él trata de mostrar es el movimiento de Marte de acuerdo a las observaciones de Tycho Brahe, que durante 40 años había acumulado datos de la posición de Marte en el cielo, y en particular de la posición de Marte en el cielo, creo que hay una siguiente, estaba particularmente interesado en la posición que tiene Marte en el cielo cuando está en oposición con la Tierra. Es decir, como está en esta época, capaz que lo vieron en la tele, que hay que mirar Marte porque es súper brillante, porque está exactamente opuesto al Sol en la posición de sus de la órbita de Marte y de la Tierra, que está más cerca a la Tierra. Por ejemplo, cuando la Tierra está acá y Marte está acá, o cuando la Tierra está acá y Marte está acá. A propósito, miren la figura adornada con florcitas. ¿Por qué no hacemos más esto? ¿Qué diría un editor si mandamos un gráfico con florcitas? Podríamos probar, total, si lo rechazan lo mandamos a otra revista sin las florcitas y listo. Los ángulos de la posición de Marte en los ángulos de la posición de Marte, no le daban con ninguno de los modelos de Ptolomeo, que era el modelo astronómico de consenso en ese momento. Pero las velocidades angulares de Marte en los ábsides de su órbita le dieron la pista de la ley de las áreas,
de las tres leyes de Kepler. ¿Se acuerdan la ley de las, que el ángulo barre áreas constantes en tiempos, áreas iguales en tiempos iguales? Y porque, claro, en los ábsides eso se satisface trivialmente. Entonces dijo, a lo mejor vale en todos lados de la órbita. Y entonces dijo, bueno, a lo mejor todas estas cosas de Ptolomeo, los ecuantes y los epiciclos, no existen y la órbita es otra cosa. Entonces tomó la decisión drástica. El libro está buenísimo. Este libro está buenísimo. Si bien es muy difícil de leer, por suerte hay una traducción muy buena en inglés. Un tipo que se debe haber pasado 30 años estudiándolo. Es muy largo. Está lleno de anécdotas. A diferencia de un libro científico, de un trabajo científico de los que escribimos nosotros, está lleno de todas las hipótesis que le llevaron a caminos sin salida y que tuvo que abandonar, los errores que cometió. Está lleno de explicaciones de ese tipo y de anécdotas de su vida con Tico y patatín patatán. Y hasta chistes hay, ¿eh? Cosas, ¿eh? Como que le habla de manera muy íntima con el lector, muy distinto de los libros posteriores, inclusive de épocas cercanas, ¿no? Bueno, entonces tomó esa, lo que él llamó la hipótesis vicaria, tiró todo por el balcón, dijo, acá no hay epiciclos, no hay nada. Y recién en el capítulo 54 nos encontramos con esto. Está justo el pedazo que les quería mostrar, está en dos páginas, el final de la página anterior y el principio de la página siguiente, donde dice esto. Traduzco libremente, en la parte de abajo. Dice, por lo tanto, claramente es así. La órbita del planeta no es un círculo, sino que entra gradualmente por ambos lados y de nuevo sale a la amplitud del círculo en el perigeo, un tipo de camino que llaman en forma de óvalo. Yo me imagino que mi profesor de latín del principio de la historia estaría encantado de que yo sea capaz de leer en latín esas cuatro líneas después de tantos años. Con cierta dificultad, debo decir, pero más o menos me la arreglé. Así que dice, en forma de óvalo, así en general, digamos que es un óvalo. Varios capítulos más adelante, cinco capítulos más, y en el capítulo 59 finalmente dice, este es el título del capítulo, capítulo 59, y ahí se demuestra que la estrella Marte, en ese momento no se sabía que Marte era un planeta, ¿no? Marte hace una perfecta elipse. Ahí está demostrado. Y esto es interesante porque muestra el camino inverso al que pensábamos al principio. Esto está un poco antes, en el capítulo 57. Dice lo siguiente. Dice, vamos a hacer como en la tragedia griega y vamos a apelar a un deus ex machina. Pero dice, mejor que un deus, un logos. Porque dice, acá no hay un dios, acá hay un razonamiento. Y a mí me hace gracia que lo escribe en griego eso. Porque ese pedacito se refiere a la tragedia griega, entonces no dice deus, dice theos. Y acá pone logos también en griego y qué sé yo. Mi griego es todavía más malo que mi latín. Así que esa parte está en griego. ¿Y qué es lo que dice entonces? Si suponemos que el óvalo es una elipse, el negocio ya lo hizo Arquímedes. Sea entonces una elipse perfecta, ya que no difiere casi nada del óvalo, y veamos lo que sale. Sequatur. Veamos lo que sigue. O sea, él dice... Al revés de los arquitectos. Los arquitectos dicen, me gustaría hacer una elipse, pero es muy complicado, hagamos un óvalo. Kepler dice, quiero que la órbita sea un óvalo, pero es muy complicado, hagamos una elipse, porque el negocio ya lo hizo Arquímedes. Con Arquímedes ya se refiere a los antiguos griegos, que tenían ya desarrollados un montón de fórmulas matemáticas para las elipses. Y cuando puso una elipse le dio perfecto, en particular cuando se le ocurrió poner el sol en uno de los focos. Hay que decir que las demostraciones, esto es más difícil de seguir que el latín. Las demostraciones de Kepler son muy difíciles de seguir. Son demostraciones geométricas de las que se usaba antes de que existiera el análisis. Son muy distintas de las que nosotros estamos habituados a hacer o a seguir y entender.
Así que apenas estuve hojeando el libro, buscando algunos ejemplos. Pero la clave parece que está en una propiedad de estos segmentos. Acá está dibujado una elipse que es tangente a un círculo en estos puntos, y el círculo, por supuesto, es más gordito en el otro extremo. La elipse es la línea cortada. Y estos segmentitos de acá son la clave para la demostración. Esa era una propiedad armónica de las elipses que ya había sido demostrada por Apolonio, el señor que inventó el cono de Apolonio. Él había estudiado ya estas propiedades para su óptica, que había escrito antes, a principios del siglo, 1600 y poco. Tiene que ver, es una propiedad que hoy sabemos que es totalmente irrelevante para el movimiento de los planetas, ¿no? Pero es la que usó Kepler para demostrar que el movimiento de Marte era una elipse. Es como que este segmento dividido el total, o sea, el DC' dividido el CC' es igual al FE' dividido el EE'. Es una especie de cosa armónica de las elipses. Yo nunca la había visto, me la enteré cuando leí esto. Y ciertamente todos mis colegas se sorprenderán de encontrar una cosa así, porque no tiene nada que ver con la dinámica que produce el movimiento elíptico de los planetas. Pero bueno, Kepler ya la conocía, la usó, la había usado en su óptica. Le fascinaban estas cosas armónicas a Kepler. Ya le habían fascinado antes en su primer libro, El misterio cosmográfico, donde había tratado de acomodar las órbitas de los planetas en los sólidos regulares. También se lo planteó este tipo de propiedades armónicas en este ensayo que se llama sobre un copo de nieve, una cosa así, ¿cómo se llama? Su estudio de un copo de nieve, no anoté el nombre. En el estudio del copo de nieve, Kepler plantea la famosa conjetura de Kepler, que es cómo acomodar esferas de manera óptimamente compacta. Y dice que en tres dimensiones hay dos maneras de hacerlo, que son las que nosotros conocemos como FCC y HCP, que es la manera en que un verdulero acomoda las naranjas en la góndola, y que no se demostró hasta el año pasado o el anteaño. Recién se demostró para tranquilidad del alma de los verduleros que FCC y HCP son óptimas, o sea, son las más compactas posibles en tres dimensiones. Tiene aplicaciones en teoría de comunicaciones y todo esta conjetura de Kepler, en más dimensiones, en ocho dimensiones, así. Hay otra anécdota interesante sobre este. No tenía plata y para Navidad le regaló este paper a un amigo. Te escribo un paper y te lo regalo. Y me imagino que sí. Para Pascua ya lo tiene que tener entendido. Es un ensayo así muy naturalista acerca de la forma hexagonal de los copos de nieve. Por supuesto, en la armonía de los mundos, donde descubrió la tercera ley del movimiento de los planetas, también está toda esta idea así armónica del movimiento que a él le encantaba. La cuestión es que postuló la elipse porque le gustaba y dio en el blanco y pasó a la historia. El final del capítulo 59 me encanta. No sé si hay alguno de mis alumnos de mecánica acá. Ah, algunos vinieron, me parece muy bien. Al final, este es el capítulo donde demuestra que la órbita de Marte es elíptica. Al final, acá termina el capítulo. Dice, si alguien piensa que la oscuridad de esta presentación se origina en la perplejidad de mi ingenio, que lea las crónicas de Apolonio. Y es gracioso por la ambigüedad, ¿no? No queda claro de si le está echando la culpa de la oscuridad de la presentación a Apolonio o si le está diciendo lean las crónicas de Apolonio y ahí lo van a entender. Esa ambigüedad, que es un poco barroca después de todo, me encantó. Les ruego que la lean. Y al final del capítulo,
dice el mensaje que yo quiero transmitirle a los alumnos de mecánica, es un trabajo de meditación y de pesada reflexión de las exposiciones. Así que no pretendan entenderlo todo inmediatamente cuando yo se los cuento, hay que reflexionar pesadamente. Bueno, acerquémonos al final de lo que quiero contarles. Las órbitas de los planetas, habrán visto ustedes, son mucho menos ovaladas que las que le gustan al arte y al diseño, la de la Plaza de San Pedro, por ejemplo. De los planetas conocidos en la época de Bernini, la órbita más excéntrica era la de Mercurio. Este estiramiento de los óvalos se caracteriza matemáticamente con un parámetro E, que es la excentricidad, que es el cociente entre la distancia focal y el semieje mayor. F sobre A es la excentricidad. Si esta excentricidad es cero, porque el foco coincide con el centro, tenemos un círculo. Fíjense cómo es un círculo de excentricidad cero, la curva verde, comparada con una elipse con la excentricidad del óvalo de San Pedro, que es 2/3. El círculo es bien redondo, la de San Pedro es bien ovalada, y la órbita de Mercurio, que tiene una excentricidad bastante grande, 0,21, es casi igual al círculo. La razón de esto es que la relación entre la razón de aspecto, es decir, el cociente, cuán ovalado es, cuán estirado es el óvalo, el cociente entre los dos ejes del óvalo, como función de la excentricidad, tiene esta forma así. De manera que al principio, cuando uno crece desde cero, se va alejando del círculo, todas estas elipses tienen razones de aspecto que son casi la del círculo. Recién tengo que superar la excentricidad de un medio para que empiece a hacerse aparente el estiramiento de los óvalos. La de San Pedro tiene excentricidad 0,66, es parecida a esta, pero la de Mercurio, 0,2, está como por acá, es súper redonda. Y la verdad que las órbitas de los planetas son todas súper redondas. La de la Tierra es apenas un poquito más de un centésimo. Es la curva azul que está ahí, comparada con la negra, que es la del círculo. La de la Luna, que es casi 5 veces más grande que la de la Tierra, 5 centésimos, es la curva naranja. Acá son todas con focales, tienen el mismo foco. También es casi circular. Pero es suficientemente excéntrica para producir un efecto que en los últimos años se ha puesto de moda, porque lo avisan hasta en los noticieros, que es el de la superluna. Como la órbita de la Luna no es redonda, sino que es ovalada, a veces está más cerca de la Tierra y a veces está más lejos de la Tierra. Cuando está más cerca se ve más grande, cuando está más lejos se ve más chica. Y cuando está más cerca y es llena, la llaman la superluna. El efecto no es mucho, como vieron en la órbita, es un 15% de distancia, de manera que es un 15% del tamaño de la Luna. Y así se ve una Luna de las cercanas y así se ve una Luna de las lejanas. Y cuando uno las pone así una al lado de otra, es aparente que esta es más grande. 15%. No sé si alcanza para decirle superluna. O sea, si Clark Kent fuera 15% más fuerte que un hombre promedio, no lo llamaríamos Superman. Pero si yo fuera 15% más alto, me diría más de 1,90 y me podría haber dedicado al tenis profesional. Así que no está mal, después de todo. Recién si nos vamos más allá de los planetas, encontramos órbitas que son claramente excéntricas, pero aún así muchas de las ilustraciones que vemos de estas son engañosas. Esta es la órbita de Eris, no me acuerdo si la saqué de Wikipedia o de algún sitio así medio oficial o de la NASA, qué sé yo. Eris es un cuerpo menor del sistema solar que se encuentra más allá de la órbita de Plutón. Cuando uno lo ve así dice, bueno, esta es súper ovalada, pero la excentricidad de Eris es 0,44, parece un montón 0,44, pero fíjense, es la naranja comparada con, ahí se mezclan todas, ¿no? El círculo, la Tierra, Marte, están todas amontonadas ahí, recién la de Mercurio se distingue que es distinta, la de Eris es esta naranja, tampoco es muy ovalada que digamos, la de San Pedro es la negra de afuera, esta silla es bien ovalada, y hay que irse a cuerpos muy lejanos y muy raros del sistema solar, como Sedna, que tiene una excentricidad de 0,855, la órbita de Sedna es realmente extraordinaria. No sabemos mucho de Sedna, no sabemos qué está haciendo ahí, por qué está en esa órbita, que es tan inusual para el sistema solar. Acá está el sistema solar entero. El sistema solar interior, el sistema solar exterior y todos los cuerpos de los parientes de Plutón y de Eris están acá. Y la órbita de Sedna
es así, todavía más estirada que la de San Pedro. Hay, eso sí, un montón de asteroides en órbitas bien ovaladas. Me busqué en la base de datos de asteroides los que tenían excentricidades como la de San Pedro y son todos estos. Encontré 337 que tienen excentricidades entre 0,66 y 0,68. Ninguno de ellos se llama Pedro ni Bernini. Encontré a Hidalgo, Poseidón, Mitra, Hipnos y muchos más que no tienen nombre. Y el asteroide Bernini sí está ahí. Es la curva que es un poco más roja, no la deben distinguir, está mezclada con el resto. Pero tiene una excentricidad mucho menor, 0,13. O sea, es casi redondo también la órbita de Bernini. Ahora sí, nos acercamos al final. Cuando construyó la plaza, Bernini era mucho mayor que el retrato del Bernini joven, que el autorretrato ese que les mostré antes. Este es otro autorretrato de un Bernini más anciano, más cercano a la época en la que se construyó la plaza, que fue justo en esa época. La plaza se terminó de construir en 1667 y Bernini murió en 1680. El año de 1667, estos años, 1665, 66, 67, a los que conocen la historia de la física, tal vez les recuerda algo, porque es precisamente el año 65, 66, es el año milagroso de Newton. La plaza de San Pedro se estaba construyendo, la plaza elíptica de San Pedro se estaba construyendo durante el año milagroso de Newton. Como recordarán, cuando se produjo la epidemia de peste, la plaga de Londres se llamó, la Universidad de Cambridge, donde Newton se acababa de graduar, cerró a causa de la epidemia y Newton se fue a vivir a casa de la madre, en una casa de campo, donde se pasó un año trabajando, en verano abajo del manzano y en invierno adentro de la casa mirando el manzano por la ventana. Y allí, según su propio relato, demostró que si la atracción gravitatoria tenía una dependencia de 1 sobre la distancia al cuadrado entre dos cuerpos, las órbitas que seguían los cuerpos eran elipses. Newton, como ustedes saben también, como recordarán, Newton no publicó inmediatamente este descubrimiento, sino que fue bastantes años después, como 15 años después, alrededor de 1680, cuando falleció Bernini, apareció un cometa muy brillante a fin de año, en noviembre, si no recuerdo mal, de 1680, apareció un cometa súper brillante, y esto era en medio de la revolución científica. Los cometas no eran ya los dragones que se iban a devorar a la Tierra de la Edad Media. En esta ilustración de la época hay gente mirando con instrumentos astronómicos la posición, tratando de medir la posición del cometa. Este cometa fue el primero que fue medido sistemáticamente en toda Europa. Le mandaron al astrónomo real las mediciones. El astrónomo real las empezó a catalogar, a estudiar, a sistematizar. Y pasó Navidad, Año Nuevo, Reyes. En lo más crudo del invierno apareció otro cometa. De nuevo, todo el mundo a mirar el cometa, a mandarle los datos al astrónomo real. Y el astrónomo real dijo, estos dos cometas son el mismo cometa, que dio la vuelta alrededor del Sol y lo vimos aparecer por el otro lado. Y Newton le dijo, no puede ser, porque para hacer eso, la órbita del cometa tenía que ser así, como una horquilla, muy distinta de las órbitas elípticas que él había calculado. Y allí fue cuando, coincidentemente, Halley le dijo, hacé la cuenta. Halley le pidió que mostrara la cuenta, y Newton dijo, no la encuentro. Y Halley le dijo, hacela de nuevo. Y Newton se puso a calcular, y ahí resolvió de nuevo el problema, el que vamos a resolver en mecánica dentro de un par de semanas. Y descubrió que bajo la atracción gravitatoria las órbitas eran no solo elípticas, como las elipses del cono de Apolonio, sino que estaban además el resto de las curvas del cono de Apolonio. Entre las curvas que estaban las parábolas. Y las parábolas tenían la forma justa de las órbitas del cometa. Entonces Newton dijo, esto está buenísimo, hay que publicarlo. Halley le pagó la publicación de Principia Matemática. Newton jamás reconoció el trabajo del astrónomo real que lo había inducido a hacer el cálculo, pero bueno, eso era típico de Newton. Y bueno, pudo calcular las órbitas parabólicas de los cometas.
olvidé mostrarles la animación de los cortes con distinto chanfle del cono de Apolonio, que producen elipses, que se estiran, y llega un momento se convierten en parábolas, y cuando se pasan de la parábola, en hipérbolas. ¿Y las parábolas no aparecen en la arquitectura? Bueno, sí, también en Roma, donde está este edificio que es tan poco barroco, que es la sede de la región de Lazio, que tiene forma de parábola. Y bueno, en la arquitectura moderna, por supuesto, hay montones de parábolas y de hipérbolas, e incluso de paraboloides hiperbólicos. Y los de mi generación recordarán un querido paraboloide hiperbólico que elegí para terminar esta charla, la decoración que teníamos en el Electrón. El Electrón se inauguró en 1967, se podría decir que para celebrar los 300 años de la construcción de la Plaza de Bernini. Estuvo ahí hasta fines de los años 80, así que los más jóvenes no llegaron a verlo. No tenemos muchas fotos del paraboloide hiperbólico, pero para la que elegí para el final, es esta, que está buenísima. Ahí se ve la superficie. Estaba hecho de hilo de algodón, para los que no lo vieron, tensado. Con una de las primeras computadoras que hubo en esa época, habían calculado dónde poner los clavitos para construirlo. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por acercarse. ¿Tienen preguntas? Las tienen que hacer usando el micrófono. Micrófono para que salga en la grabación. Ah, es verdad. Ah, y no sé, la semana que viene lo bajamos y lo medimos. Claro, escudos, camafeos, espejos, cuadros, todos se pusieron de moda en el Renacimiento. Al fondo. ¿Se escucha? Sí. Quería preguntar que en el Coliseo de Roma, una vez leí, quería saber si era verdad, que cuando se inundaba hacían como batallas también como con barcos, sí, ¿puede ser? Sí, sí. En el Coliseo creo que fue el único anfiteatro donde hacían eso. Había en otra plaza en Roma hacían eso. ¿Cómo? En la Piazza del Popolo también lo hacían. En Piazza del Popolo también hacían eso, inundaban y hacían batallas navales. Hay muchas plazas interesantes desde el punto de vista matemático en Roma. Por ejemplo, otra plaza famosa que también tiene forma de óvalo, porque tiene forma de estadio, porque había un estadio romano, es decir, una pista de carreras de caballos, es la Piazza Navona. La Piazza Navona tiene forma ovalada también. Y en la Piazza Navona también fue remodelada en el barroco. En el centro hay una fuente famosa de Bernini, la fuente de los cuatro ríos, donde están los ríos importantes de los cuatro continentes, el río Nilo, el río Ganges, el Danubio y el río de la Plata, que estaba recién descubierto, representados por Bernini. Y justo enfrente hay una iglesia que se llama San Marco alle Quattro Fontane, una cosa así, que es... ¿Aparece la plaza? Ah, bueno, sí, claro, así uno de los hechos sangrientos ocurre en esa fuente, en la fuente de los cuatro ríos. Bueno, enfrente de la fuente está esta plaza que era del archirrival de Bernini, que se llamaba Borromini, y que es mucho más fea que las de Bernini. Es una iglesia que tiene paredes que son elípticas. Las paredes de la iglesia son así, y así, y así, y así. Como que se mueven, también con este concepto así dramático del barroco. Y las dos estatuas que miran hacia la iglesia del archirrival de Bernini son el Nilo, que tiene la vista tapada, supuestamente porque las fuentes del Nilo no se conocían, pero la anécdota dice que es para no ver
el bodrio que había construido Borromini. Y el otro, no sé si es el Danubio o el Ganges, que está como así. Como que se le cae encima la estatua de la iglesia de Borromini. Perdón. ¿En qué época más o menos en Europa se empezaron a... ¿En qué época en Europa se empezaron a hacer los edificios con curvas? Porque todo lo que venía de Egipto, de Grecia, que yo me acuerdo que son todas leñas rectas, quebradas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Pero justamente hay edificios públicos griegos que tienen forma de semicírculo, que son los teatros. Sí. Anfiteatro, que es la forma esta, como la del Coliseo y de los estadios modernos, anfiteatro significa doble teatro. Son como dos teatros puestos así. Así que había edificios públicos con formas curvas. Y los estadios de carreras también eran edificios públicos griegos. Las iglesias, ¿no? Empezó bastante más tarde. Las iglesias curvas empezaron en el Renacimiento. En el Renacimiento empezaron a ser iglesias redondas, sí, como la iglesia de Belgrano en Buenos Aires. Y en la época del Imperio se construyó uno de los edificios redondos más lindos que existe, que es el Panteón. El Panteón, que también en el bodrio este de Langdon, ¿cómo se llama? De Dan Brown, dice que es una iglesia. El Panteón no es una iglesia, es un templo romano. Está convertido en iglesia, pero es un templo romano redondo, de planta redonda, y la cúpula es semiesférica. Sí, porque yo decía, en relación al concepto de lo divino, los primeros fueron los egipcios, los romanos, los griegos, que hacían todo edificio recto. Es más fácil. En los cultos se empezaron a hacer edificaciones curvas. Bueno, como te estoy diciendo, hay edificios públicos curvos antes, edificios sagrados, el Panteón, que es un edificio sagrado para los romanos, donde pusieron a todos los dioses del imperio, es probablemente el primer edificio curvo, así, es el primer templo curvo, ¿no? Redondo, es redondo y la cúpula es una bóveda semiesférica. Los arquitectos del Renacimiento, inspirados seguro por el Panteón, con la idea de la iglesia que les dijo, bueno, a ver si acercan un poco la gente al altar, sí, empezaron a usar esta centralidad de los edificios que son más simétricos y empezaron a construir iglesias circulares, cuadradas, octogonales. Y 50 años después, o tal vez menos de 50 años después de las primeras que eran así redondas o octogonales, inspirados por la forma de los anfiteatros, Viñola hizo la primera iglesia ovalada, elíptica. Gracias. Hoy en día hay iglesias con forma de paraboloides hiperbólicos. Que hoy en día existen iglesias con forma de paraboloides hiperbólicos. Uno las busca en la Wikipedia, montones de iglesias con esa forma. Pero claro, la ingeniería moderna permite hacer superficies mucho más complicadas que las que se podían hacer tensando cuerdas. ¿Se sabe si Bernini sufrió algún tipo de... porque era el arquitecto predilecto de los papas, ¿no? Y sí, trabajó casi exclusivamente para los papas. ¿Sufrió algún tipo de tensión por hacer estas figuras que no eran circulares? Porque sabemos el círculo era el ideal de la belleza y además todos decían que las órbitas eran circulares. No tuvo ninguna presión. De hecho, se pusieron de moda, fue una moda. Se pusieron de moda y se habían puesto de moda ya el siglo anterior, ¿no? A Bernini le comisionaron la remodelación de la plaza. La remodelación de San Pedro llevó mucho tiempo, ¿no? O sea, la cúpula está diseñada por Miguel Ángel y es una construcción renacentista, pero el frente de San Pedro, donde está el portal y la escalinata y todas las esculturas de arriba, es barroco. Y la plaza se terminó 50 años después. Así que todo eso llevó mucho tiempo. Y durante todo ese periodo, estaban cada vez más de moda estas cosas ovaladas, tanto en el diseño como en la arquitectura. Ahora, en ese tiempo, en América, no hay... En América, la arquitectura barroca, no la construcción barroca americana, la colonial española, por ejemplo. Antes de la avenida de Colón, no sé. Existía la línea curva en la edificación. No sé, yo recuerdo las ruinas circulares de Borges, que transcurre en
una civilización precolombina, aparentemente. No sé. Machu Picchu hay cosas circulares, no lo sé. Y ahí en el templo, en el norte de Perú también hay cosas. Y en, sí, y en el sudoeste norteamericano también he visitado, se llaman kivas, construcciones sagradas redondas. No es tan difícil, ¿no? O sea, no hay que buscarle, no hay que hacer como Dan Brown y buscar conspiraciones. Muy poca imaginación, uno hace un edificio redondo. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos al Chule por el Muchas gracias. Escenario.